Vas a ser l'últim que ho va agafar. Xavier Riera, el mejor conocedor de los BMW 320 Super Turismo, ha estado compitiendo con ellos hasta el año pasado y este es el coche, el nuevo coche que va a haber en el Campeonato Vasco de Montaña. ¿Nos puedes explicar cómo son estos BMW 320 Super Turismo? Bueno, pues el coche que va a llevar Aitor este año es el que yo corrí pues, los últimos dos años. Es un vehículo que viene del Campeonato Europeo de Super Turismos, un FISA 2. Un BMW, un motor 4 cilindros, una potencia de unos 310 caballos aproximadamente, cambio secuencial. Bueno, ¿qué más iba a decirte? Pues un chasis de motor sport. Este coche, digamos, es un coche digamos, igual que los oficiales que corrían en su época, ¿no? Un coche muy noble. Estuvimos este jueves en el circuito de Po con Aitor probándolo, pues ya estaba yendo muy rápido y espero pues que tenga suerte en el campeonato. El único hándicap que hay, que estos coches en mojado, bueno, y en estas condiciones, que está el piso hoy aquí y una prueba así virada, pues no es una prueba muy apta para este coche, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar hacer los reglajes oportunos para que los dos pilotos se sientan cómodos en la subida y el resultado sea el mejor. Pero esta no subida hoy un poco se está complicando y yo les he dicho que hay que correr con la cabeza, no intentar hoy empezamos el año y hay que rodar. Como buen montañero, me imagino que el campeonato del País Vasco es uno de los más seguidos y de los que mejores máquinas tiene. ¿Cómo ves este coche dentro del campeonato vasco de montaña? Hombre, yo creo que muy bien, hay pruebas muy, muy bonitas, pruebas muy rápidas. Está Jezquibel, no sé, la Reineta, son pruebas que donde el piso es bueno, este coche se adapta muy bien al circuito. Y bueno, y luego viene que Aitor ya viene de conducir un BMW, un M3 con tracción, digamos, atrás, y más o menos es lo mismo, pero este coche este es mucho más noble, como me dijo él, que es muy diferente al M3, es mucho más rápido. También te has traído a tu otro piloto, que es el Canario Cruz, con el cual vas a competir en el Campeonato de España de Montaña. ¿Cómo ves a este piloto dentro de este campeonato, que es totalmente desconocido para él? Pues bueno, yo lo veo un piloto con ganas. He estado rodando yo con él en Calafat y también en el circuito de Po, pero bueno, lo que pasa es que hoy el tiempo ha cambiado mucho y les he dicho que mucha precaución, porque si Dios quiere, dentro de 8 días tenemos que estar los dos coches en Andalucía, que empieza la prueba de Campeonato de España de montaña. No quiero decir que suene aquí a pasear, pero hay que ir con cuidado, porque creo que lo más importante viene es la semana que viene, pues el Campeonato de España, y Aitor va a estar ahí presente, me ha dicho en las tres primeras pruebas, y bueno, pues creo que esto se está animando. También que sean las pruebas en mojado, quizás os vendrá bien como prueba de toque. En una carrera fuera del Campeonato de España también será buena prueba de toque, porque seguramente en alguna prueba del Campeonato de España también lloverá, entonces mejor fuera del campeonato que dentro del Campeonato de España, ¿no? No, esto sí, lo que pasa, esto es bueno que roden bien, pero yo lo que tengo la preocupación que estamos muy justos de una subida y digamos aquí no, que no se pongan nerviosos y que digamos que aprendan, que intenten aprender a usar el coche en agua, ¿no? Digamos que no salgan para hacer tiempos ni hacer carreras, aprender, como el jueves pasado, pues empezamos rodando en Po con unos tiempos y luego por la tarde estábamos 5 segundos por debajo de estos tiempos. Pero claro, aquí en una subida de 4 kilómetros no puedes hacerlo porque no tienes tiempo de calentarte. Gracias a Riera, y esperemos que el equipo de Riera Racing pueda cumplir todos sus objetivos en esta temporada 2002. Muchas gracias. Espero que estar presente en el País Vasco junto con Aitor en pruebas de Campeonato Vasco, pues bueno, él me ha dado su confianza, yo a él, y bueno, vamos a estar juntos este año. Vale, gracias. Gracias a vosotros. Andrés Vilariño tiene el vehículo más espectacular de la prueba, un Fórmula 3000. Es curioso que después de ser un hombre que siempre ha corrido con barquetas, que ahora en estas alturas te vayas a correr con un Fórmula. ¿Nos puedes definir un poco el Fórmula 3000, el Reinhard Mugen que tienes? Bueno, en principio he cambiado al Fórmula porque es un coche más competitivo, por supuesto, si no, no cambiaría.
Y como soy un hombre que me gusta mucho la competición y soy muy competitivo y me gusta superarme, por eso he cambiado, porque tengo ilusión de participar en las principales carreras de la Copa FIA y en Francia, que hay mucho nivel, participar en algunas ahí. Y el Fórmula, pues es un Fórmula 3000 con un motor Honda Mugen, que está en torno a 480 caballos y muy efectivo en algún tipo de carreras, en otro menos efectivo que la barqueta, pero hay que estar siempre pues a lo que toca. Oh.